Buenos días, queridos suscriptores y nuevos visitantes. Hoy os traigo el unboxing vídeo de un smartphone presentado hace muy poquitos días. El celular que tengo en mis manos, el BlackBerry Passport. Este nuevo teléfono no es un producto cualquiera, es un dispositivo con procesador Snapdragon 801 y una capacidad de batería de 3450 mAh. En la descripción de este vídeo tienes más información del Passport y contenidos adicionales. ¡Dentro vídeo! Antes de proceder con el unboxing de este BlackBerry Passport, cuatro características básicas de este terminal. Pantalla de 4,5 pulgadas y resolución 1440x1440 píxeles, procesador Snapdragon 801 de 4 núcleos, cámara trasera de 13 megapíxeles y batería de 3450 mAh de capacidad. Y aquí está el BlackBerry Passport, el último dispositivo anunciado por BlackBerry apenas hace unos días. Retiramos el dispositivo y lo primero, echar un vistazo a ver qué encontramos en el paquete de venta. Lo primero que encontramos es una pequeña guía de usuario, básica con algunas características del sistema operativo y del propio terminal. Y en la base de la caja tendremos toda una serie de accesorios. Un cargador BlackBerry con puerto USB estándar y una potencia de 5 voltios y 1,3 amperios. El cable USB de datos con puerto micro USB y USB estándar para el PC. En esta cajita encontraremos esta documentación. Unos auriculares muy clásicos de tipo botón con esta almohadilla especial para fijarse mejor en el oído y en la oreja. Y no falta en el cable un botón para atender llamadas y un micrófono integrado. También tendremos una bolsita con almohadillas extras para adaptarse bien a las características de nuestra oreja. Y en el resto del paquete de venta no encontraremos ningún accesorio más. Aquí lo que interesa es el terminal en sí, el BlackBerry Passport. Un producto que trae un formato muy tradicional BlackBerry con pantalla y teclado QWERTY físico. Voy a retirar los plásticos para ver mejor el dispositivo, echar un vistazo al diseño y también al sistema operativo. Y ahora ya se puede echar un vistazo en profundidad al diseño de este celular. En la cara delantera destacará la gran pantalla de 4,5 pulgadas y, como no, el teclado QWERTY físico. Un teclado que presenta un muy buen diseño. Es importante fijarse en el diseño de las teclas. Unas teclas anchas que presumiblemente van a ser muy cómodas de pulsar. Y efectivamente, en mi primer contacto ya puedo decir que estas teclas son realmente muy pero que muy buenas. Yo mismo lo puedo comparar con el teclado de mi BlackBerry Q10. Este teclado cuenta con unas características extra, pero de ello hablaremos en el video review. En el margen superior tendremos el auricular, tendremos los sensores, por supuesto una cámara delantera y un LED frontal para notificaciones. En el lado izquierdo no encontraremos ningún elemento, ningún botón, ninguna conexión, pero en el lado inferior tendremos el puerto micro USB, tendremos el micrófono, varias oberturas, se presume que será el altavoz del terminal. En el lado derecho no faltarán dos botones para controlar el volumen del sonido y un botón central. En el lado superior, el botón para encender y apagar la unidad, el jack 3,5 para auriculares y una pequeña muesca para retirar esta cubierta de aquí. Tras la cubierta tenemos las dos ranuras, una para la tarjeta nano SIM y la otra para la tarjeta de memoria micro SD, que puede ser de hasta 128 GB. Veamos el Passport desde la zona trasera, cómo se curva en el lado izquierdo y en el lado derecho. De la zona trasera únicamente este elemento sería extraíble y por tanto la batería de 3450 mAh se encuentra integrada en el interior del cuerpo del dispositivo. De la cara trasera, aparte del logo de BlackBerry, únicamente va a destacar el objetivo de cámara de 13 megapíxeles y el flash LED. El Passport es un smartphone con un peso de 196 gramos, pero el nivel de acabados es excelente. Un área de cristal que se combina con un sólido teclado QWERTY de plástico. Un perfil metálico.
y una zona trasera muy suave al tacto con acabado de goma. A continuación sería interesante echar un rápido vistazo a la interfaz de usuario. El Passport ya está en marcha, desde la pantalla de bloqueo se pueden gestionar las notificaciones entrantes y también podríamos acceder directamente a la función fotográfica. Accedemos a la pantalla principal. Me gustaría comentar que este dispositivo ya cuenta con la última versión de BlackBerry, BlackBerry 10.3. Desplazamiento por los escritorios. Podemos acceder a las funciones rápidas. Entraremos en BlackBerry Hub, donde tendremos las bandejas individuales y Hub. Con BlackBerry 10 podremos organizar el menú de aplicaciones como queramos y podremos también crear carpetas. Esta es la interfaz de cámara, que se parece bastante a la interfaz que veíamos en BlackBerry 10.2. BlackBerry 10.3 ya tiene también instalada la tienda de aplicaciones de Amazon para poder acceder a aplicaciones de Android. Tendremos la aplicación Evernote, una aplicación para conectar con nuestros archivos en la nube que están alojados en Dropbox. Vamos a echar un vistazo rápido al navegador web con este BlackBerry Passport, a ver qué tal se ven las páginas web. Es interesante ver que sobre el teclado QWERTY físico tendremos un teclado virtual en versión reducida con los principales signos de puntuación y con versión ampliada. La pantalla, recordemos, cuenta con una resolución de 1440x1440 píxeles. Esta es la página del National Geographic. La respuesta de hardware y software, pues por lo visto es impecable. Este celular cuenta con tecnología 4G, de forma que la carga de las páginas web va a ser realmente muy pero que muy rápida. Las imágenes y el texto van a aparecer perfectamente definidos y si queremos mayor comodidad para leer el contenido, para leer artículos, por ejemplo, podemos aprovechar la función lector que nos permite extraer solamente imágenes y texto. Evidentemente, se puede ampliar o se puede reducir el tamaño de la fuente. Pues esto es todo por el momento, unas primeras impresiones y un unboxing del BlackBerry Passport, un smartphone que va a dar mucho de qué hablar.